su entrega total en el escenario. ¡Te hará vibrar!
Compañero, ese cariño de mi vida.
¡Quiere bailar hasta las 10 de la mañana! ¡La gente que le encanta la Sonora Dinamita!
Eso. Sí, señor. Ahora sí.
porque bendito Dios nos da la oportunidad de compartir este escenario con un legado musical. Muchas gracias por la invitación. Es este nuestro lanzamiento. Esta noche es la primera presentación, así que ustedes todos son madrinas y padrinos de esta presentación de este nuevo sencillo que se llama La Loba. Ya está disponible, ¿no? Toda la plataforma digital. O sea que esta noche estamos de estreno y para que nos vaya muy bien, porque estamos seguros y auguramos que van a ser muchas las presentaciones que vamos a tener contigo, vamos a invitar a uno de los chicos de Erna Producciones, quienes son los primeros que creen en este gran proyecto, para que le dé al gol la patadita de la suerte. Fernando, vete para acá, mi querido Fer, con nosotros. Nátalo la bonito, que mira que está muy chula, nuestra queridísima Ivonne. Él va a ser el responsable de darle a Ivonne la patadita de la buena suerte. Thank you.
¿Qué te parece si les toca? ¿Y vos? ¿Y cómo está tu pupu? Estamos en Tucurambia, mira. Sabroso tu poco, te rico tu poco, me arrebato para tu poco, 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 po
¡Esa bulla que se escucha! ¡Hasta siempre! ¡Que no se vaya, que no se vaya! ¡Aplauso! El aplauso de la gente bonita. Muchas, muchas felicidades. Cuánta chulada. Yo hasta los tacones me quité, vean. Yo dije, no, yo le voy a sacar brillo a la pista. Por supuesto, con la Sonora, pues tendría que ser así. Yo emocionadísima, nerviosa a morir por ser la primera presentación que hacemos, la primera presentación también de este sencillo de La Loba, que aprovecho para agradecer infinitamente a todos ustedes por haberme arropado de esa manera. Me siento muy contenta, ha sido una noche maravillosa. Primero, Dios, que vengan muchas más. Y si no, bueno, seguiremos trabajando. Arrieros somos, en el camino andamos, seguramente más adelante nos veremos. Lo comenzamos con el pie derecho, con esta hermosa, con este nuevo sencillo, como bien dijo, titulado La Loba, que esperamos que sea un éxito total. Gracias también al público de Iguala, porque lo tomaron muy, muy, muy bien. Son un público bendecido y de muy buen augurio para la Sonora Dinamita, así que yo creo que nos va a ir súper bien desde ahorita y en el resto del año. Buenas noches, bienvenidos a Iguala. Sandra Zaragoza, de la Iguateca de Guerrero. Hablaban ustedes acerca del Auditorio Nacional. ¿Cuándo es eso? Denos las fechas. ¿Cómo está todo? 7 de junio de 2020, con grandes invitados. Les podemos adelantar que va a estar un gran amigo, que es Edwin Luna de La Tracalosa, va a estar con nosotros, entre otros artistas más. Aquí la señorita Hugo Montero nos va a tomar en el auditorio. Vamos a celebrar 6 décadas de éxito, 6 décadas donde la gente ha hecho a la Sonora Dinamita su preferida. Pues yo creo que es un gran escenario para nosotros celebrar esa edad, ¿no? 60 años de historia. Esperamos pues que toda la gente vaya. Sí, vamos a hacer concurso por nuestra página, así que los invitamos para que nos sigan en las redes sociales verificadas, que son las que tienen la palomita azul. En el Facebook estamos como Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. En el Instagram estamos como La Sonora Dinamita seguido, y en el Twitter estamos como Sonora Dinamita, pero Sonora con doble N. Ahí nos pueden seguir y van a ver todas las dinámicas para ganar boletos. Andrés Alarcón, de Redes del Sur, preguntarle a Iván Montero, actriz con premios de la Diosa de la Plata, Renzo Bravo, ¿cómo se siente ahora como cantante? ¿Cómo ve el ambiente artístico ya dentro de esto? Ah, increíble, mi amor. Bueno, ha sido, aunque no lo crean, bueno, yo tengo más de 10 años en la música. Empecé algunas cosas en Miami, por allá fui y empecé yo a prepararme. De repente vienen las grandes oportunidades al llegar aquí a México, que es una enorme plataforma para cualquier artista a nivel internacional. Y poco a poco ir avanzando hasta ganarse su lugar. Entonces, ustedes saben que como actriz, pues bueno, ya tenía yo una carrera algo consolidada, y de repente no es fácil decir ahora quiero cantar, ¿no? Hay siempre un escepticismo de que no puede, hay que dedicarte a otra cosa, a lo tuyo y demás. Y eso para mí era como un reto doble, el tratar de convencer. Ha sido complicado, pero tenemos un gran apoyo de parte de mi representante y del público sobre todo. Y ahora con esta oportunidad, pues es un paso agigantado, de verdad, en mi carrera musical, y lo estoy recibiendo, pero con una bendición enorme, y que vengan muchas cosas más. Y yo seguiré preparándome porque mi compromiso con el público es primordial, ¿no? Muchachos, pregunta. ¿Orgullosa de este legado musical?
primero que nada, yo le dejo todo a Dios. Yo creo que Él es el encargado de siempre guiarnos para que hagamos las cosas de la manera correcta. Yo creo que Él es quien nos abre las puertas, y las puertas que Dios abre, el hombre no las puede cerrar. Así que yo creo que es eso, el irnos renovando también, porque no podemos seguir siempre con lo mismo. Entonces, renovando, por ejemplo, con los hits, con los artistas, con las fusiones, con otros géneros musicales y demás. Y pues trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo, mucha disciplina, mucha constancia, ensayos y demás. Y ser siempre amables y agradecidos con el público, porque también son ustedes los que nos ponen siempre acá. Todas gracias a ustedes. Sin embargo, siguen en el ambiente, a pesar de los géneros musicales que han surgido. Totalmente, la Sonora Dinamita siempre va a ser cumbias. De repente va a haber como que, no sé, hicimos con Playa Limbo, por ejemplo, que metimos pop por ahí, con Dr. Shenka Ska, pero siempre, siempre el sello de Sonora Dinamita no puede dejar de faltar para seguir en esto. Yo creo que es la pieza clave. Hablando de colaboraciones, ya los vimos con María León de Playa Limbo, como bien decían, con Chica Erta, ya los vimos cantando un poquito de Ska, renovando estas canciones. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué colaboraciones vienen? ¿Qué canciones vienen de la Sonora Dinamita? Aparte de la sorpresa que tenemos el día de hoy, que muchísimas gracias. Bueno, lo de Dinamita, lo más reciente que estamos preparando es lo del aniversario en el Auditorio Nacional. Entonces estamos muy enfocados en hacer esta presentación de la mejor manera, porque es algo no muy convencional, o sea, no es algo que siempre hacemos, no es el típico show que hacemos cada feria, el que va a ser una cosa muy distinta. Y van a estar unos artistas, aparte de los que ya han estado con nosotros en estos materiales discográficos, van a haber otros artistas que se van a sumar a esta lista de amigos de nuestra familia de la Sonora Dinamita, y ya se está preparando un nuevo material también. Entonces, y seguimos dándole a entre amigos, que es lo más reciente de la Sonora. Vamos a echar la casa por la ventana, la verdad, en esta presentación. Creo que el legado del maestro Lucho Arraín se lo merece, y yo creo que, como tú mencionas, esta música ha trascendido a través de los años. Y debemos hacer una celebración a lo grande. 60 años se dicen fácil, pero realmente no lo es. Es mucho, mucho tiempo de estar en el gusto del público. Y yo creo que el público también se merece un show diferente y espectacular a lo que siempre han visto. Entonces, definitivamente es algo que no se puede perder. El próximo 7 de junio del 2020 en el Auditorio Nacional vamos a estar muy, muy complacidos y honrados de contar con toda su presencia. Después del show en el Auditorio Nacional, ¿qué se espera de la Sonora Dinamita y de Ivonne Montero en próximos shows? De mi parte, bueno, nosotros estamos ahorita promocionando este sencillo. Vamos a hablar de todo lo que se pueda, el tiempo, la dedicación. Yo a la par estoy presentando otro tema que se llama Cábame, que está ya también en plataformas. Ahorita, a finales de abril, nos vamos a filmar el videoclip a Costa Rica, que va a estar increíble. Estoy por empezar una serie que se llama Las Treviño para Netflix. Y por ahí estoy también levantando y produciendo un proyecto personal que me estoy levantando, que es un proyecto infantil que se llama Coque. Estamos ahí trabajando con un contenido bastante interesante para chiquillos entre 3 y 7, 8 años. Eso es una idea personal. Y pues nada, estamos ahora sí que trabajando con mucho cariño para el público entero. Y bueno, ahorita es el momento de sonar la Dinamita y la Loba y estar compartiendo y mucha comida. ¿Cómo? No, sencillo que están sacando y también a capela un poquito, chicas. Ya con éxito, no sé qué bello. Yo tengo una loba. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comérmelo. Yo no voy a vestir así. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robar el pelo. Mira, yo no voy a devorar, no es preocuparme. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y vos, tu siguiente sencillo va a ser Pero como estábamos acostumbrados, o nos vas a traer cumbia y ya es una marina, nueva incursión? Es una cumbia, mi amor, justamente acabamos una cumbia. Ya antigua, pero lo estamos fusionando con temas actuales, que suena bastante sensual, va a estar muy, muy linda y muy jocosa y suavecita.
cantar ricamente. Felicitarlos porque la verdad me impresionó. Todos tienen una hermosa voz. Aquí no hay bailarinas, sino que todos cantan. Impresionante ver cómo todos. Ese es el secreto de ustedes. Es un espectáculo totalmente lleno, dinámico, lleno de luz, sonido y todo. Y desearles mucha suerte para todo lo que viene. Y invitarlos próximamente a lo que sigue. Y también, Ivonne, eres alguien que admiro mucho porque eres una gran mujer, una gran madre. Conozco tu vida desde que iniciaste. Eres una mamá que has luchado mucho y siempre has salido adelante. Yo también soy del Distrito Federal. Te felicito y eres un ejemplo para todas las mujeres. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy el diputado, soy el presidente de la zona de Arica, pues bueno, es un placer para mí, la persona que tener la oportunidad de aportar un granito de arena, porque es un legado que ya son muchos años y como volteé a ver a las nuevas generaciones, pues de alguna manera esta es una oportunidad y confío en nuestro trabajo, pues eso la verdad es cierto. Maestro, por favor. Maestra, la juventud con experiencia. De hecho, tuve la oportunidad de cantar con el señor Chagay. Muchas gracias, bueno, no sé si soy el tercero, pero es porque esta persona me invita. Ahora sí que estoy muy feliz por la respuesta del público de Guadalajara Guerrero. Y espero que, así como aquí, haya muchas, muchas más presentaciones con el señor Guadalajara. Faltó por presentarse un compañero profesor. Mi nombre es Diego Lomelí, soy percusionista de la Sonora Dinamita y la verdad estoy muy feliz, muy contento, aprendiendo, siempre aprendo de mis compañeros, siempre aprendo de esta institución, del maestro Luis Orgaín. Como músico me siento orgulloso de pertenecer y poder estar aquí con todos ustedes. Cada ciudad a la que vamos siempre somos bien recibidos. Y pues es una fortuna poder trabajar. ¿Se puede presentar rapidito, muchachos? Nombre por nombre, ¿quién es que tengo que hacer? Mi nombre es Mauricio Romero, director musical, soy de Barranquilla, Colombia. Y pues gracias a Dios también tengo la oportunidad de mantener esta tradición de ritmo, porque realmente viene de los años 60. Y es un ritmo, ya es un sello que ya está impregnado, ¿no? Pero la idea es que en las presentaciones también se sienta ese mismo sello de la grabación. Esto es la oportunidad también de ser productor musical ahorita actualmente del tema La Loba. Entonces, muchas gracias, maestro. Felicidades. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Ugarte, trompetista de la Sonora Dinamita de Venezuela. Buenas noches, mi nombre es David Rod, orgullo de la hermosa ciudad de Tenosique, Tabasco, aquí con toda la alegría del mundo. Y te voy a explicar algo, te voy a platicar algo rápido. Siempre esta música nos da la oportunidad de tener un extra. Esos extras son, afortunadamente, las bellísimas personas, excelentes artistas, seres humanos inigualables, de los cuales aprendes. Esta oportunidad de trabajar con los humanos, la verdad es que nos llena de orgullo a todos como músico y a todos los compañeros que hemos acompañado. De verdad que te satisface enormemente. Es un granito que se va llenando, que te llena fresquito y cuando vienes estás completo. La verdad es que estamos muy agradecidos con la gente por la aceptación que tiene. Y bueno, ojalá y perdure para siempre, siempre que la Sonora de Vida trate de renovarse y de tener fusiones como esta, que son las que marcan la pauta para seguir una buena línea. Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Los Papagas, trompetista de Oaxaca. Por ser el director de Oaxaca, y para mí es un gran orgullo pertenecer a esta institución al lado de grandes maestros y grandes artistas. Bueno, mira, la verdad es que ahorita a las 8 de la mañana sale nuestro vuelo porque vamos para Guatemala y vamos a Costa Rica y nos llevamos una buena impresión. ¿Hace cuánto no veníamos? 2 años, ¿verdad? 1 año o 2 años.
El año pasado vivimos con María Chavarri también, ¿verdad? Nos llevamos la misma expresión, nos encanta el calor de la gente, también el calor del sol que hace aquí bastante. Delicioso, delicioso, estuvimos comiendo, la gente de Arca Producción nos invitó. Feliz y esperamos volver pronto a ponernos a bailar al ritmo de esta la internacional. ¡Sonora Dinamita!